Cuando está por concluir su mandato, el presidente Salvador Sánchez Serén entregó ya a la Corte de Cuentas los informes y documentos relacionados a su gestión. Para ampliarnos los detalles, vamos contigo, Ingmar Batres. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en Casa Presidencial. Dentro de algunos días, la administración de Salvador Sánchez Serén dejará esta Casa de Gobierno para dar paso a Nayib Bukele y su equipo de trabajo. Precisamente, la Corte de Cuentas de la República ha hecho una auditoría en más de 14 ministerios y 80 instituciones, y hoy fueron entregadas a Salvador Sánchez Serén y su equipo de trabajo, que están coordinando toda la transición. Escuchemos a continuación qué es lo que dice el presidente de la República. Está disponible para ser consultada por las instituciones y la ciudadanía, lo cual sienta un precedente en la necesaria transparencia y control de la gestión gubernamental. La documentación presentada hoy consta de 14 numerales que muestran detalladamente el estado actual de las áreas administrativa, financiera y legal, con documentos relevantes y estratégicos para facilitar el traspaso de mando a las nuevas autoridades y su futura gestión. Bien, pero ¿qué dice Carmen Elena Rivas Landaverde, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, que ha sido la encargada de recoger esta documentación? Y posteriormente, auditores realizarán todo el estudio de estos miles de documentos. Escuchemos a continuación a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Va a dejar escuela para que en cada cambio de gobierno haya un traspaso ordenado, transparente y coherente. Los equipos auditores nuestros van a levantar un acta de la documentación que el gobierno saliente está entregando a la Corte de Cuentas, y luego nosotros vamos a trasladar esa documentación a los delegados nombrados por el señor presidente electo aquí presentes, para que también ellos puedan hacer la verificación de la documentación de acuerdo a la guía que previamente se estableció. Muy bien, la información que nosotros le tenemos, otro punto importante es que al cierre de este mes, al menos el 40% del presupuesto total de la nación se habrá ejecutado. Lo cierto es que esos documentos también están en copia digital para que puedan ser consultados por el nuevo gobierno que estará acá en Casa Presidencial a partir del 1 de junio. Desde acá mi informe, regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Ingmar. Gracias por tu despacho.